Bueno, señores, malas noticias, y es que producto de la delincuencia en estos últimos días, dos asaltos en diferente entidad bancaria, uno en Banreservas de Santiago y otro en el Popular de la Avenida Luperón. En un lazo de apenas menos de 15 días, señores, que es lo alarmante de todo. Producto de esto, ha fallecido este jueves un hombre que resultó herido durante el asalto a una sucursal del Banco de Reservas ubicado en el supermercado La Fuente del sector La Barranquita en Santiago, señores. Se trata del señor Ambioris Núñez, que al momento del asalto esperaba a su esposa fuera del banco mientras ella realizaba una transacción. La información la ofreció la hija de la víctima, Alessandra Núñez, quien detalló que su padre falleció de un paro respiratorio. Núñez, quien se encontraba siendo atendido en el Hospital José María Cabral Ibáez de la ciudad de Santiago, recibió un impacto de bala en medio del asalto. El vocero de la policía, el coronel Diego Pesqueira, rinde unas palabras ante la prensa lamentando este hecho. Vamos a escuchar lo que dice el vocero de la policía. La Policía Nacional informa que lamenta profundamente la muerte del señor Ambrosio de Jesús Núñez, de 58 años de edad, quien permanecía interno desde el pasado 24 de mayo, luego de resultar herido en medio de un tiroteo entre un grupo de delincuentes que momentos antes había asaltado una sucursal bancaria en Santiago y fueron enfrentados por agentes policiales. Queremos precisar que el señor Ambrosio de Jesús Núñez se encontraba en el área de parqueo a la espera de que su señora esposa realizara una transacción bancaria en la institución bancaria que había sido momento antes asaltada. Paz a su alma y conformidad a los familiares. Pero, como si fuera poco, señores, según investigaciones recientemente sobre robo en la sucursal del Banco Popular en la avenida Luperón con calle Olf Palme del Distrito Nacional, ha revelado que los cabecillas del asalto son los mismos, señores, son los mismos individuos que idearon el robo en el mismo lugar en el 2015. Recuérdense que se lo pregunté al coronel Diego Pesqueira y esto fue lo que él respondió. Tengo entendido que no es la primera vez que esta institución es atacada por estos delincuentes. No lo mismo, pero anteriormente hay precedentes, creo que en 2015 también fue asaltado este mismo banco. Mira, estamos hablando de unos 9 años atrás. Habría que ver si tienen algún tipo de conexión. Nosotros desconocemos por el momento, no podemos adelantar ningún detalle a priori. Diego, en este momento, ¿usted cree que se ha puesto un poco de moda? Porque no hace casi una semana que sucedió lo mismo en Banco Reserva en Santiago. Y ahora sucedió aquí en un pequeño lazo de tiempo. ¿Cree usted que esto no preocupa a la sociedad? ¿Qué está pasando? ¿Que se ha vuelto como un poco de moda ahora últimamente? Mira, el caso de Santiago es diferente a este. Nosotros vamos a seguir ampliando las investigaciones. En la República Dominicana estos casos no son frecuentes. Vamos a seguir fortaleciendo la seguridad y vamos a dar garantía a toda la ciudadanía de que nuestros agentes van a ubicar y a capturar a los autores de este hecho. Ahí él me respondió que habría que ver, investigar si efectivamente fueron los mismos que perpetraron en el 2015. Ojo, no los mismos malhechores que perpetraron, sino los que idearon el plan, señores, que son dos cosas distintas. Supuesta y alegadamente, el periodista Ramón Tolentino, durante su intervención en el programa Esto No Es Radio, estableció un vínculo directo entre los malhechores de hace 9 años y los del pasado lunes. Según Tolentino, los autores intelectuales del reciente robo son dos personas. Parte del vigilante que van a ver aquí las imágenes del 2015 en el banco cuando entran los perpetradores a asaltar el banco y rápidamente, sin mediar palabras, le quitan la vida a la seguridad en ese entonces un joven de apenas 34 años de edad que estaba laborando en el 2015 como seguridad. Señores,
Esto es insólito. De ser esto cierto, Tolentino incluso mostró hasta las rutas que tomaron, porque ya parece que le han mandado o le han filtrado imágenes exclusivas. Poderoso, déjenme en los comentarios y nos vemos en otra próxima entrega.